Transferencia con látex. Vamos a mostrar cómo transferir una imagen desde el papel a un soporte para pintar mediante un adhesivo plástico en dispersión acuosa, especificando los pasos necesarios para poder llevar a cabo esta práctica. Para alcanzar los objetivos seguiremos estos pasos. La transferencia electrográfica implica el paso de la imagen desde su soporte inicial a otro distinto, receptor. Su aplicación en pintura ha ampliado considerablemente el panorama de soluciones y procedimientos técnicos plásticos. Hay varios tipos, como transferencia al disolvente, transferencia térmica y transferencia en frío, normalmente con adhesivos como látex acrílico o vinílico, o alguna otra dispersión acuosa de polímero plástico. De esta última son características su simplicidad y la persistencia de un leve manto residual, delgado y blanquecino, de adhesivo y celulosa. Consiste en encolar la imagen boca abajo mediante un adhesivo y una vez seco retirar el papel hasta que aparezca la imagen en el soporte nuevo. Es un procedimiento de impresión que solo necesita impresora y papel convencionales, el adhesivo, agua y algún utensilio para eliminar el aire y las arrugas, como un rodillo o un trapo. Es posible transferir sobre distintas superficies como telas, papeles o tableros, siempre que sean de color claro. También es posible emplear materiales no demasiado absorbentes, que contengan plásticos, metal o vidrio, aunque la resistencia del resultado es algo inferior. Entre los factores que intervienen para el éxito de la transferencia tenemos la calidad de la tinta del soporte inicial, el tipo y estado del soporte receptor, la calidad del adhesivo y la colocación adecuada de uno sobre otro. Puede hacerse con una imagen en color, blanco y negro o escala de grises, pues su definición es alta. Se puede hacer desde una impresión digital, fotocopia o dibujo original en papel. La impresora es un invento de 1940 que se atribuye a Charles Babbage, ingeniero británico en computación mecánica. Para hacer la transferencia necesitamos los siguientes materiales. Estas son las herramientas básicas para proceder a su elaboración. Conviene realizar esta práctica en un lugar ventilado y evitar el contacto con los adhesivos por su posible contenido en formaldehído. A continuación, se indicarán los pasos a seguir para una elaboración correcta de la transferencia con látex. Prepara la imagen desde un programa gráfico, el dibujo, foto o texto que quieres transferir. Configura los parámetros del color, modo espejo normal, tamaño, etc. Imprime. Recorta la imagen si es necesario. Ubica y marca en el soporte final el lugar donde irá la transferencia. Por otra parte, prepara una solución homogénea con una parte de látex por 2 o 3 de agua. Aplica esta mezcla en el lugar del soporte donde se va a colocar la transferencia. Haz lo mismo en la imagen fotocopiada o impresa. Coloca poco a poco el papel, eliminando arrugas y aire, presionando con un trapo o bien con un rodillo. Espera el secado entre 12 y 24 horas. Esto se puede acelerar un poco aplicando un secador en modo de aire frío. Una vez seco, comienza a humedecer y ve retirando poco a poco con cuidado las capas de celulosa. Es preferible ir cambiando de lugar para evitar que se pueda dañar la transferencia con demasiada fricción y humedad.
Para una mejor transferencia, procura elegir una imagen que sea nítida, no pixelada ni borrosa. Si nos interesa mantener la posición original, como el papel se tiene que aplicar boca abajo, la imagen debe estar reflejada horizontalmente, en modo espejo. Es posible transferir sobre un fondo previamente imprimado o intervenido con pintura de colores claros o intervenir a posteriori. Una vez realizada, se puede barnizar o pintar sobre ella, prestando atención a la compatibilidad de los materiales, así como a la norma general, graso sobre magro. Hemos aprendido una forma sencilla de transferir con un adhesivo acuoso de tipo plástico una imagen en un soporte para pintar. Con este recurso mejorarás tu capacitación profesional y ganarás independencia.